relación con los clientes es la primer y más importante parte del proceso de ventas. ¿Cómo establecer un buen rapport con el cliente utilizando este método? No, buscando no sé. Un enlace. Que no. Ay, no sé, Alfonso. Bueno, dale. Sí, hablamos. Sí, un beso. Un besito, chao, chao. Chao. ¿Y qué quiere Alfonso ahora? No sé, ¿qué quiere ver? Que te va a invitar a cenar, a tomar un helado. Malena, esto estuvo así toda la tarde. Tenemos que hacer algo. Tenemos que vender. ¿Por qué no la peleas un poquito más? ¿Con quién querés pelearla si no hay nadie? Mira, yo estoy leyendo acá. Lo importante es que estén en un buen reporte y la verdad que no entiendo mucho, pero me parece importante. Ay, Malena. Hola. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Todos tienen frutas? No, tenés los de chocolate también. O sea, de chocolate o con frutas. Sí. ¿El marmolado? No. Justo. Acá en el saloncito no tienen nada. Compralos vos en el autoservicio que abrieron acá a la vuelta. En el guacalgurú o como se llame, no sé. Dame los caramelos de guaco. Yo qué sé qué quiere decir. Será un apellido indígena. Que no tiene el apellido de los indios. ¿Sabes qué caramelos de guaco no tenemos? Pero tenemos de miel. ¿No te sirve? Traeme unos caramelos de guaco también. Sí, no, no me lo gustan los fritos. Por eso. ¿Escuchaste? Encima abro un autoservice acá a la vuelta. Bueno, ahora tenés con quién pelearla. Malena, en esa revista tuya, ¿no dice qué hacer con un ojo morado? Porque para mí que nos acaban de dar terrible piña. ¿Qué haces? ¿Qué haces por acá? ¿Qué haces vos acá tan temprano? Vení para salir antes para venir a verte. Qué bien, vamos. ¿A dónde ibas? Iba al videoclub. Dale, te acompaño. Vine para estar contigo, vamos. No, paso más tarde, en serio. Bueno. ¿Qué pasó que te arrepentiste? Nada. No sé, Bárbara, está bien que tengamos competencia, que entre pocos clientes, pero no sé, me parece que tenemos que atender mejor. O sea, está, yo te estuve mirando con la chica esta, la del budín inglés, y me parece que no estableciste un buen rapport. Yo te lo digo bien, pero no sé, me parece que tenemos que leer más, que informarnos mejor, ¿entendés? Esto del rapport a mí me parece como re importante. A ver qué dice. Escucha. Observe a una pareja afín en un bar. Los dos, sin saberlo, están en un estado de rapport o sincronismo físico y mental. Para lograr esta sintonía, hay que acompasar al otro. ¿Viste? Huacaimburu, ¿no te suena? ¿Estás jodiendo? No, es que me pasé todo el día con eso en la cabeza, Huacaimburu. ¿Para qué me haces leerte? Huacaimburu. ¿En el liceo no tenías una amiga que tenía ese apellido? Jacqueline Huacaimburu. Vos no la podías ni ver. ¿Qué te había pasado? No sé, Malena. Te había pasado algo salado. No. Te había sacado un novio. No sé, Malena. Sí, aquel rubio, de ojitos claros, que era lindo, de dientes blancos. Malena, no me acuerdo, no sé. Nicolás. No. Nicolás. Nicolás Gómez. Pará. ¿Te acordás cuando volviste a casa? Que de la fiesta del Prado, la primavera, volviste a casa, llorabas. Malena, escúchame una cosa. Vos mucho rapport. ¿Y no te das cuenta de que no tengo ganas de hablar de eso ahora? Al menos te quedó claro el concepto. ¡Emi! ¡Vení! Decime qué querés. Traeme una pastilla de las Faberchitas. Hace un rato te tomaste la última, mamá. Cuando vuelva te traigo. ¿Qué? ¿Te vas? ¿Cómo que te vas? No te vayas, Emi, no me dejes sola. ¿Entonces no te compro pastillas? No, quédate conmigo, Emi. Pedilas por teléfono. Mami, tengo que salir. Andate si querés. Pero no te traigas. Cuando vuelvas estoy tirada en el piso.
te quedan más pastillas. ¿Qué? ¿Te crees que la única forma de matarte es con pastillas? Te impresiona la sangre. Bueno, pero... No tenemos gas, la cocina es eléctrica. ¡Meto los dedos en el enchufe! ¡Salta la llave! ¡Y vivimos en planta baja! Así que te soplaron el novio, Bárbara. ¿A qué decís? Vale. Vale, ¿cómo es eso que le robaron el novio a Bárbara? No, a mí no me sacaron ningún novio. Bueno, che, a cualquiera le pasó en algún momento. Algo te tendría que haber hecho esta tal Jacqueline, ¿por algo te pones así? Sí, pero andás a ver, cosas de chiquilinas, ¿entendés? Si yo no me acuerdo, debe ser porque no era nada muy importante, ¿no? Si vos decís. Yo seguro que si me la cruzo ahora por la calle ni siquiera la reconozco. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, Jacqueline Guacaimburú. ¿Vos sos? Caprario, Bárbara. ¡Qué amorosa! Me reconociste enseguida y sí, no cambié nada. A mí la verdad me hubiera costado reconocerte. ¿Qué has hecho de tu vida? No sé, lo de todo el mundo. ¿Te casaste? No. ¿Tenés hijos? No. ¿Te recibiste? No. ¿Empezaste a estudiar tarde? No. ¿De salud bien? Sí, claro. Ah, bueno, eso es fundamental. De salud es importante, ¿no? Sí, claro. Decime, ¿qué necesitabas? 3 fotocopias. Yo las hago. Bueno, y trabajo también tenés, que es importante, porque hoy trabajas en un kiosquito, pero mañana quién sabe, ¿no? Bueno, en realidad, con mi hermana Malena somos las dueñas del salón. Hola. ¿Y él es? Guille. Guille. Un amigo que trabaja con nosotras. Ay, un amigo. Hola, Guille. Hola. ¿Vos vivís por acá? No, en realidad puse un autoservice acá a la vuelta, el Guacamburú Tercero. ¿No lo conocen? No. Bueno, sí que ahora somos competencia. Bueno, competencia tampoco. Conmigo está todo bien en venir a comprarles alguna cosita, darles una manito. Digo, por el movimiento que hay, ¿no? Bueno, te dejo eso y lo vemos. Dale, dale. Chao. A vos te veo como más animado. Al final, ¿qué pasó con aquella chica que decías que no daba para mucho más? Sigo pensando lo mismo. Bueno. Pero como que parecía re amorosa, no sé. Sí, amorosa es. ¿Entonces? Buenas. Hola, Emilio, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? No tan bien como ustedes, pero... ¿Qué le pasó? Yo voy un poquito al baño, ¿vale? Cualquier cosa le da una mano, Emilio. Sí, seguro que no damos abasto. Bueno, Emilio, dígame, ¿qué es lo que le tiene tan mal? Mi madre, Malena. ¿Qué tiene su madre? Últimamente está tan... No quiere que me aleje de al lado de ella ni un segundo. ¿Pero que ella siempre fue así? No, tiene etapas. Bueno, pero ¿cuándo empezó? Fue hace tanto ya. Emi, cuando salgas de la escuela tu padre no va a estar. Se fue y no va a volver. No la quiere más a mami. Pero mami te quiere, ¿sabes, Emi? ¿Y papi me quiere? No tenemos cómo saberlo, corazón. Lo dudo porque se fue y no va a volver. Pero no importa. Mami y Emi van a estar juntos. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Ahora te vas a ir a la escuela. Pero acuérdate que tu padre no te va a ir a buscar. No te va a ir a buscar más. Porque se fue y no sabemos dónde está. Y mami tampoco te va a ir a buscar. Se va a tomar unas pastillitas. Le duele mucho la cabeza. Se va a ir a dormir. Está muy cansada. Y vos, Emi, cuando salgas de la escuela, te vas a tomar un ómnibus. O le pedís a alguna mamá de algún compañerito que te traiga.
Mami y Emi van a estar juntos siempre. ¿Qué más se puede pedir, mi amor? Ahora lo entiendo, Emilio. Usted tiene un problema. ¿Ha probado, no sé, que su madre haga algún tipo de curso, yoga, por ejemplo, algo como para que se distraiga un poco? No quiere salir de casa. Y encima quiere que esté con ella todo el día. Mi empresa. Servicio de acompañante para personas con todo tipo de trastorno. Ajutor. ¿Qué es ajutor? Ayuda en rumano. ¿Ah? ¿Y usted de ascendencia rumana? No, gallega. ¿Y por qué ajutor entonces? ¿Y por qué no? ¿Este es su nombre? Sí. Nadia Popescu. ¿Suena rumano? Para seguir la línea de ajutor. ¿Y de qué se trata su empresa? Nuestro diferencial radica en que le ofrecemos una serie de entrevistas en video a partir de las cuales usted puede elegir al personal de su completo agrado. Suena interesante, ¿no? Pero una consulta. ¿Los acompañantes son rumanos? ¿Por qué habrían de serlo? Yo qué sé. Parece que me llamará. ¿Y si no me llama? ¿Qué puede pasar? Dijo que me iba a llamar. Y bueno, como si no lo conociera. No va a ser la primera vez que te dejé plantada, ¿no? Bueno, por lo menos va a ser la primera vez desde que nos separamos. ¿Te acuerdas cuando todavía no vivían juntos? Que habían quedado en unos días para afuera, a la playa. Que vos fuiste a la terminal de madrugada y él nunca apareció. Vos estabas como loca, claro, pensando lo peor, porque fuiste a la casa y no contestaba ni a la puerta ni al teléfono. ¿Te querías colgarte de la terraza a los vecinos, te acordás? Llamaste a los bomberos. Y resulta que el tipo estaba fundido. Porque la noche anterior se había encontrado con unos amigos. Que claro, eran amigazos como hermanos. Y tuvieron que festejar el reencuentro. Tuvieron. Ay, Alicia, eso pasó hace muchos años. Acordate entonces cuando empezaste con todo esto de la separación. Que no había cómo sacarlo de la casa que pagabas vos. Te fuiste a vivir a lo de tus padres y encima le buscaste un apartamento. Que claro, interiores no podían ser porque son muy húmedos. Le buscaste la garantía, le pagaste el primer mes y encima le dejaste un surtidito en la heladera. Sí. Te agradecería que no me sigas refrescando la memoria. Y el tipo indignado porque le habías dejado lionesa en vez de jamón. Un crimen, la verdad. Yo tampoco puedo creer que Alfonso no termine de salir de mi vida. Yo, en realidad, lo único que quería era, no sé, acordarme de cómo se siente, que alguien te pase a buscar, salir. Capaz que tenías que aprender algo con todo esto, ¿no? Sí, que a decirle que no. Pongamos un ejemplo. Vos vas a un restaurante y pedís un plato, pero te traen un plato que no es exactamente el que tú pediste. ¿Qué haces? Me lo como igual. No, Bárbara, lo tenés que devolver. Y esto es lo mismo. Tú le tenés que decir al universo que este no ¿al es... ¿Al qué? Al universo. Le tenés que decir que este no es el plato que yo pedí. Muchas gracias, lo voy a tener en cuenta entonces. Chao, Emilio. Chao. Bueno, ¿llevas uno o llevas los dos? No. No. Okay. Ni uno ni dos, no preciso cuadernos. Ajá. ¿Dos chicles me das? Sí, claro. Son 3 pesos. Servite. Te lo dejo con los otros. Dale, dale, gracias. Chao. Y con todo el reporte del mundo contigo. Guille. Desde Flor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá. Guiando. ¿Sacas sola? No, estaba con una amiga, pero fue a buscar el celular a su casa. ¿Ah? ¿Quieres un mate? Bien. Sí, sí. Dale. Flor, ¿por qué cuando te pregunté
¿En qué estabas y cómo estabas? Me dijiste que estabas tirando. No, lo que pasa es que desde hace un tiempo estaba saliendo con alguien y ya no salgo más, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y eso te tiene como...? Bueno, sí, pero viste cómo es. Un clavo saca otro clavo, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y vos en qué andás? Yo, no, yo venía del salón y iba para casa ahora y iba a hacer unas vueltas. Estoy como mal. No, me refería si estaba saliendo con alguien. Salir, como quien dice. Sí, bueno, con esto de los dos trabajos estoy un poco cansada, pero bueno. Bueno, pero en general estás bien. Sí, bien. ¿Sabes que estuve pensando mucho en nosotros? ¿Ah, sí? Sí, claro. Al ver la camioneta todos los días es inevitable. Y se me ocurrió que de repente, no sé... ¿Una flor, caballero? No, gracias. Mira, Alfonso, yo quiero ser muy clara contigo. Si vos estás pensando en que... Déjame terminar. Yo creo que podríamos intentar algo. Hace tanto tiempo que nos conocemos. Y además, este último tiempo nos estamos llevando bien, ¿no? Sí. Se me ocurrió que si vendiéramos la camioneta. Ah, la camioneta, sí. Sí, yo también pensé en eso. El reparto ya no está funcionando, eso es un hecho. Nunca funcionó, solo a vos se te puede ocurrir poner un reparto de condimentos. ¿Perdón? Como si no hubieran llamado a las 10 de la noche pidiendo nuez moscada para el puré o desesperados por tener el arroz con leche pronto y no tener canela. Si nunca llegabas a tiempo con los pedidos. Bueno, pero ese era un problema logístico, la idea era buena. Ahora es un problema logístico. La cuestión es que con esa plata podríamos comprar unas computadoras que vende un amigo y así aprovechar ese espacio muerto que hay en el kiosco. Salón. Y armamos un cibercafé. ¿Qué te parece? ¿No te encanta la idea? ¿Que vos te encargarías de las máquinas y de atenderlo? No. Lo trabajarían ustedes. Si igual tienen que estar todo el día en ese kiosco esperando que entre alguien. Salón. A mí me vendría bárbaro, la verdad, porque así tendría mucho tiempo libre para dedicarlo a mi novela y mientras saco algunos pesos. Novela. Sí, por supuesto. Ahora que estoy pensando, yo no sé si no me correspondería también obtener alguna ganancia del kiosco. ¿Qué es eso? No, o sea, imagínate que entra alguien y se sienta a chatear y se compra unas golosinas, algo para tomar, unas galletitas. Ese cliente puntual lo estaría llevando yo. De alguna manera, esa ganancia de las galletitas y lo que consuma sería en parte fruto de mi inversión. ¿De qué estás hablando? Yo creo que sería lo más razonable. Mi inversión. Alfonso, sabes perfectamente que esa camioneta está a nombre de los dos.